que el presidente empezó dando palos a ciegas, pero eso es normal. Primera vez que llega a la presidencia de la República, primera vez que muchísimos de sus funcionarios pues ocupan una función pública, y es entendible. Y él mismo lo dijo, que ellos son humanos y pueden errar y pueden equivocarse, pero que su gobierno se iba a caracterizar por ser un gobierno transparente, serio y honesto. Entonces, tenía mucho el gobierno, porque ya hay que ser sincero, las cosas se estaban alineando, o se están alineando todavía, pero hubo una metida de pata, yo decía ayer, por Peña Guaba, quien es el que tiene que ver con el tema del gabinete social. Entonces, ¿qué pasa? Sí. Criticamos puntual y radicalmente la forma, no la intención, que siempre lo hemos dicho. La intención del presidente Luis Abinader, excelente. Y no es un asunto de contratar artistas por contratar. No, 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 no. Miren cuál dependencia del gobierno que lo está haciendo. La ayuda social, el gabinete social. Entonces, estamos hablando que es una ayuda que el gobierno, el presidente Luis Abinader y Peña Guaba se ingeniaron. Tú te recuerdas aquella comisión que tú misma varias veces preguntaste en qué había quedado, y estábamos esperando esa comisión, quien dirigía por parte de los artistas Randolph, que está en el ojo de huracán. Era la persona que representaba, entre comillas, a los artistas. Ah, pero tremenda sorpresa. Tremenda sorpresa. Llegó la ayuda, muy bien, se dispuso el plan, muy bien, 100 millones de pesos de mis impuestos. En un momento de crisis, de necesidades, que entendemos que los artistas se merecen la ayuda, vuelvo y reitero, entre comillas, negrita, subrayado y todo lo que usted quiera. Ayuda del gobierno a los artistas. Esto no es contratación, por eso me sentí mal y me siento mal con algunos artistas, entre ellas la Insuperable, entre ellos Morsa La Para y entre otros artistas que han salido con su carita muy limpia, que a nosotros nos contrataron y nos están pagando por nuestra fiesta. ¡Mire! Salta para atrás, a ustedes le están ayudando. Y si usted no quiere recibir ayuda, pues no la reciba y désela a otro que la necesite. Eso es lo que criticamos. Pero discúlpame, porque yo tengo entendido que efectivamente es como un pago por adelantado. Ellos tienen que hacer conciertos virtuales y se supone que se va a hacer el pago, ¿no? Sí, pero recuerda que la comisión que se hizo para estudiar porque los artistas se quejaron ante el gobierno, que tenían 7 meses sin producir, que se estaban muriendo de hambre, que bububú, que bababá, que el músico, que... Bien, el gobierno, principalmente, no tiene compromiso con ese asunto de que las fiestas populares, ni tiene compromiso con artistas de darle fiesta. Eso era una mala práctica del gobierno pasado. Y había actos de corrupción en eso, que el mismo Peña Guaba ha denunciado. ¿Entiende? Entonces, ¿qué pasa? La solución para la ayuda, porque todo el momento se ha hablado de ayuda a los artistas, no se ha hablado que hay que contratarlo, el gobierno no tiene obligación de contratar artistas, los artistas son empresas privadas. Si es así, entonces el gobierno me tiene que poner publicidad obligatoriamente a mí. O sea, el gobierno, los artistas... es una empresa privada. Los artistas no son empresas públicas. El gobierno no tiene obligación de colocarle o comprarle una fiesta. No. Que se bajen de esa nube los artistas. Ahora bien, reitero, puntualizo, vuelvo y subrayo, pongo en negrita, en colores, como usted quiera. El gobierno, este gobierno, Luis Abinader, buscó una fórmula de apalear, porque como no pueden hacer fiesta, como se han prohibido las actividades nocturnas, etcétera, 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 por el estado de emergencia, por el tema del COVID, el gobierno aplicó y buscó la forma de ayudarlo. ¿Cómo? Contratándolo, ahí voy, contratándolo, porque es la única forma para que hagan fiesta, porque, ajá, el gobierno va a venir y le va a dar 100 millones a los artistas por su cara linda, al Insuperable por su cara linda, a Morsa La Para por su cara linda, a los hermanos Rosario por su cara linda. No. Ok, yo, por ejemplo, en el sector de nosotros, que hemos sido los más discriminados, los comunicadores de las provincias, y los que no estamos en el anillo, porque ya un anillo de comunicadores alrededor de la presidencia, ya tienen bocinas. Este gobierno tiene bocina, tanto que ha criticado. ¿Qué? Claro, tiene bocina. Tiene bocina pero este gobierno. En estos 2 días pasaron muchas cosas, yo no me acuerdo. Pero vean, de eso, es que no somos locos. El gobierno está colocando publicidad, el gobierno y los diferentes ministerios están colocando publicidad. ¿Y a quién se la están colocando? A un anillo, a las mismas personas, a las mismas publicitarias. Entonces nosotros también, los comunicadores de las provincias, vivimos de la publicidad. Entonces si el gobierno quiere ayudar, ¿cómo nos ayuda el gobierno? No es regalándonos. Bueno, no. Toma esta colocación de publicidad, toma esta colocación. Con lo que se está ahorrando el gobierno, entre 5 comunicadores bocina del gobierno pasado, entre ellos Euri Cabral, Martínez Pozo, Dani Alcántara, que le pagaba millones a 2 o 3 programas, que agarren esos millones que ya no los está pagando y que el 50% de esos millones no los distribuya a los programas de las provincias. Y de esa forma está ayudando porque de nosotros dependen también muchos empleados. Y de esa forma está ayudando el gobierno, no regalándonos, porque yo le voy a colocar la publicidad. Ahí voy con los artistas y comparo lo mismo. El gobierno no tiene por qué regalarnos. Mira, tú eres artista, ok, toma, te voy a comprar 5 fiestas, pero te la voy a comprar tampoco que otra vaina que me quilló. No hay precio que el artista quiera. No hay precio que el artista quiera que hay que comprar la fiesta. Dice, ah, no, yo soy la Insuperable y yo cobro $500,000 por fiesta. ¡Ajá! ¡Pendeja! No, no, yo te voy a comprar la fiesta tanto. Porque eso fue lo que debió de hacer Peña Guaba. Primero, pasar un filtro por el gobierno, licitar las fiestas y decir, ok, una fiesta de un urbano cuesta $200,000, el gobierno la va a pagar $100,000 porque te estoy comprando 5 fiestas por adelantado y te lo estoy dando de una vez el dinero. Que me excusen, pero de eso sé yo. Yo soy productor de eventos y tengo 20 años contratando artistas y soy amigo casi de toditos y a muchos se les ha dado oportunidad, principalmente a género urbano aquí. Entonces, ¿cuánto cobra la JASA? Bueno, a la JASA cobra $500,000 por fiesta. No, espérate, yo te voy a dar 250 y te voy a comprar 5 fiestas. O no es ahorrarle al Estado que queremos. Te estoy ayudando porque te estoy comprando 5 fiestas, te la estoy pagando por adelantado. Eso es solamente en cuanto a la logística y la forma de las contrataciones. Segundo, mi hermano, Landolfi, ¿Cómo tú, un tipo tan inteligente, Landolfi, mi amigo, cae en ese gancho? A un levantamiento de la comunidad artística, del sector artístico. Busca asesores, ok. ¿Qué abarca el arte dominicano? Bueno, el arte dominicano abarca el teatro, abarca el cine, abarca los escultores, todo. Entonces vamos a hacer un levantamiento con los gremios que están organizados y vamos a contratarlo a todos, pero no hay grupito, el anillo tuyo. Mi amiga Diomar y la Mala hizo campaña por Luis Abinader. Ahí está contratada. La esposa de Landolfi, mi amiga Miriam Cruz, hizo campaña por Luis Abinader. Ahí está contratada. Y así tú te pones a ver, la mayoría, no todos, la mayoría hicieron campaña por Luis Abinader y son los primeros que están beneficiados con este contrato. Puntualizo porque tenemos que irnos a la pausa, veloz. Y me excedí porque estoy de verdad que me siento mal porque conozco bien ese sector del arte popular, principalmente con lo que tiene que ver con eventos. Y me afecta mucho. Porque les reitero, este que está aquí, este señor, tiene todas las esperanzas como microempresario, como comunicador en este gobierno. Porque si Luis Abinader fracasa, si el PRM fracasa como gobierno, nos jodimos, este país hay que cerrarlo. Porque ¿qué tenemos? ¿Cuáles políticos, cuáles partidos tenemos? Si el PLD acaba de salir y ha sido el partido más corrupto que ha pasado, según las investigaciones que se están haciendo. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Señores, pensemos. Pensemos de una vez por todas, si este gobierno fracasa, si este gobierno entra en actos de corrupción, es el país que se va a joder. No es el PLD, no es Leonel, no es Abinader, no es el país. Entonces todos tenemos que colaborar para que esta vaina se arregle, para enderezar este jodido país, para decirle a esos políticos corruptos, los que salieron y los que entraron, que no, que se vaya a freír yuca, pero no que se vaya a hacer rico con los cuartos míos, con los suyos, con los de todos nosotros. Entonces, si ahí hay corrupción, que aparentemente todo pinta a que hay corrupción en este tema de las contrataciones y los pagos que se le hicieron a los artistas, hay que echarlo para atrás, señor presidente, como le dije ayer. Hay que suspender eso y hay que hacer una comisión. ¿Es otra? El productor del evento, no se sabe cuánto se le va a pagar a Roberto Ángel Salcedo, que ayer subió un TBT con él a propósito. Eso es otro, sí. Que alguien, mira, vamos a ver si nos coge el teléfono. Que estuvo mal, que lo pusieran a él de productor. Claro, pero mal no, malísimo. Estuvo muy mal. Malísimo. Mal. Roberto Ángel, ¿qué es Roberto Ángel? Atiende, ¿qué es Roberto Ángel para ti? Dime, Eric. Programero, ¿qué es Blanqui Roberto Ángel? ¿Cómo tú lo conoces a Roberto Ángel? Programero y, como mucho, productor de película. No, porque espera, tampoco así. Hay películas buenas de Roberto Ángel, tampoco me lo echa baja y tocayo. La mayoría mala, pero tiene películas buenas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Roberto Ángel, ahora si tú me dices, no, que pusimos a César Suárez, Junior, que pusimos, que dije aquí, a René Brea, a Luis Medrano, ¿a quién más? René Brea, Sallas, Alberto Zayas, sí. Yo te digo, ok, tú estás poniendo una gente que sabe lo que va a hacer. Ahora, aparte de eso, ¿cuánto me le están pagando? ¿Cuánto? ¿Cuánto va a costar esos famosos eventos que se van a hacer a futuro? Ah, pero ¿qué es esto, Luis Abinader? No te dejes meter por ahí fríamente. No, señor presidente, tú eres un hombre serio. Tú eres un hombre serio, señor presidente. Agarre a Peña Guaba y siéntelo hoy. Digo, ya lo van a sentar. Porque ahí hay gente seria en este gobierno. Ahí está Carlos Pimentel. Carlos Pimentel no puede permitir eso. Ni Milagros Ortibosch. Bueno, no lo permitieron porque ya le echaron para atrás. Que lo dije ayer. Es que el presidente ve este programa. La gente no lo cree. La gente, ¿ustedes creen que es relajando? Luis Abinader ve este programa. Yo lo dije. ¿Qué yo dije ayer? Ah, no, tú no estabas. ¿Qué yo dije ayer? Que eso había que echarlo para atrás. No, que ya le dieron los cheques, dice nuestro cuñado José Manuel Fría. No, es que todavía yo no han hecho la fiesta. Dame mi cheque para atrás, dame mi cuarto para atrás. Así que los artistas que tienen esos cheques en mano, no inventen y déjenlos ahí igualito. Porque si hicieron lío, se guayaron. Y muchos artistas, me apena mucho, entre ellos Héctor Acosta, el Torito, no debieron coger ese cheque, debieron decir, espérese, esto está mal. Ya el Torcontador lo repartió a los empleados de él. Entonces, ¿oh, sí? Sí, pero no lo repartió. Entonces, yo soy artista y yo digo, espérese, eso está mal. Porque no podemos tener doble moral en este país. No podemos tener doble moral. Es como que vengan aquí a San Francisco a colocar publicidad y a mí me den 10 millones. Y a otro programa le den 20 mil pesos. Yo voy a decir, no, así no. Si es que yo me respeto, Vamos a la pausa, a verlo, porque tenemos mucha información que compartir con todos ustedes. Me gustó mucho lo de el senador Franklin Romero. Fue de los primeros legisladores que salió a defender. Y eso, que ese es su sector. Su gobierno. Su gobierno. Y el PRM, por si acaso, porque mucha gente estuvo criticando. ¿Que mucha gente? ¿No te escuché? Bueno, que mucha gente estuvo criticando, pero Franklin Romero es del PRM. Claro, pero que eso está bien lo que hizo Franklin Romero. Exigirle al presidente de la Cámara de Diputados, que otro lío ahí. Del Senado. Del Senado, sí. A Estrella, otro lío ahí. Estrella, Faride y otro senador cogió unos chelitos para ayudarlo en diciembre, no sé si tú sabes. Y Abinader dijo que no hicieran eso, tanto las instituciones públicas como los políticos, porque es el mismo. Faride, que esté clara, o está con Dios con el diablo, que veo a Faride muy, muy ambivalente, Así que Faride, ponte o con Dios o con el diablo. Vámonos, Pablo.